Excelente el coloquio, ya tiene una tradición, ¿no? Para nosotros es una reunión crucial. ¿Por qué? Porque hace muy poquito, hace menos de un mes, se aprobó como ley el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Por primera vez nuestro país tiene un plan de ciencia y tecnología que logra estatus de ley. El Boletín Oficial le puso número, es decir, se promulgó la ley, que es la 27738. Y los organizadores del coloquio, viendo todo el proceso de planificación que llevamos adelante desde diciembre del 2019, desde el primer día que llegamos al Ministerio de Ciencia con Roberto Salvareza como ministro, nos pusimos a trabajar en el plan. Bueno, llegó a buen puerto, la verdad que fue un poco sinuoso porque en el medio atravesamos la pandemia, pero se llegó, el Parlamento lo aprobó. Esto es crucial porque entonces no importa quién gobierne la Argentina en el 2024, entendemos que quien gobierne va a adoptar este plan, simplemente o sencillamente porque es una ley. Y además seguramente del que se participó en su discusión, etcétera. Entonces digo, dicho esto, me parece que esta es la principal razón. Tenemos muchísimas cosas para comentar, para hablar, sobre todo en el contexto de un coloquio de filosofía de la técnica, donde se congregan muchísimas y muchísimos especialistas del área que a nosotros nos interesa que entiendan lo que nosotros intentamos construir. Perdón, entiendan, suena un poco maestro Ciruela, pero quiero decir, no, que transmitir nuestra experiencia respecto de lo que fue este proceso, porque tiene muchísimos aprendizajes. Los países como la Argentina, como Brasil, países en desarrollo que necesitan industria, que necesitan capacidades para mejorar la producción, para mejorar la generación de empleo, necesitan entender cómo enraizar las políticas de ciencia y tecnología, y ahí es donde creo que este proceso de planificación de 3, casi 4 años dejó muchísimos aprendizajes. Por eso, haber aceptado participar de un ámbito académico. En general, nosotros nos movemos más alrededor de paneles, a veces nos invitan a eventos académicos, pero más que nada a la apertura o al cierre. En este caso es un panel específico para debatir, para hablar de cuestiones vinculadas a la política científico-tecnológica en la Argentina y en América Latina, y ahí es donde aparece la experiencia de la construcción colectiva, concertada a escala nacional, de un plan nacional.